Hola mis amigos de YouTube, aquí está José Luis de nuevo trayendo un video a ustedes para que puedan sacar provecho de él. Ya anteriormente hemos hablado de esto, de en cuanto a instalar una lámpara con su apagador, y queremos en esta ocasión responder una pregunta que recientemente se me hizo. Y esta pregunta tiene que ver en cuanto a cómo llevar la corriente más adelante. Es decir, poner una lámpara, poner su apagador y llevar la corriente más allá. Este problema existe a veces en, por ejemplo, en el baño. Usted tiene el baño, tiene su espejo, tiene su luz, tiene su apagador, pero no tiene un enchufe para ponerla. En el caso de las mujeres, poner su quizás su la que sopla la máquina esa para soplarse los cabellos y eso. Entonces no hay un enchufe, no hay un contacto, no hay un tomacorriente ahí. ¿Cómo podemos llevar la corriente más allá del apagador? Es lo que vamos a ver en esta ocasión. También estaré respondiendo otra pregunta que me hizo alguien referente a cómo instalar un tomacorriente para un molino de cocina. Es la misma aplicación. Esta aplicación aplica tanto a un tomacorriente en el baño como a un tomacorriente debajo del lavatrastes. Ahí debajo del lavatrastes está un enchufe donde se conecta el molino de cocina, donde van los desperdicios y se van. Entonces va a ser la misma situación aquí. Como ustedes pueden ver aquí, primeramente vamos a instalar el apagador. Este apagador, bueno, ya lo hemos estado usando, y como ustedes saben, yo le pongo tape ahí, lo voy a quitar. Yo también le puse este alambrito, que luego les voy a explicar cómo lo usamos. Miren, el apagador, usted puede ver aquí, esta es la posición correcta. En algunos apagadores, aquí arriba dice tap. En algunos dice. Ahora, esta es la posición correcta. Arriba debe decir off, estando el apagador hacia abajo. Cuando usted enciende la luz, le da para arriba y abajo debe decir on. Es la manera correcta. Bien, a este lado tenemos dos tornillos. Es solamente eso lo único que tenemos. Tenemos el verde donde va la tierra, pero solamente dos tornillos, y los dos son del mismo color. Lo cual quiere decir que los alambres que van a ir aquí, no importa si este alambre va acá o este va acá. Esa es una de las cosas que yo he querido explicar. La luz, la energía tiene que llegar primeramente al tomacorriente. Bien, vamos entonces a instalarlo y vamos a meter los alambres primeramente. Este alambre es el alambre de la luz. Trae su neutral, trae su el alambre negro, que es donde lleva el que va a llevar la corriente hacia el foco cuando usted encienda el switch, y la tierra. Bien, vamos a meterlo a la caja. Este otro es el que trae la corriente de la casa de los fusibles o de los breakers. Bien, vamos a instalarlo también. Muy bien, ahí están.
Quizás sea un poco complicado esto porque son muchos alambres. Ahora, estos alambres que están aquí son los que vienen de abajo. Vamos a llevar corriente de aquí a este enchufe que va a ser este de aquí. Vamos a poner este enchufe aquí y vamos a llevar, estos son los alambres que llevan la corriente. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primeramente, vamos a poner los alambres de la tierra juntos. Todos los alambres hay que ponerlos juntos. Y luego ponerlos en este tornillo de aquí. Bien. Déjenme agarrar mi herramienta. Vamos a utilizar este taponcito que ya lo han visto ustedes en otra ocasión. Tiene un hoyito aquí, facilita. Y el hecho de que es verde su color, pues eso nos sirve para identificar lo que es la tierra. Y vamos a utilizarlo aquí. Bien, ahora bien, vamos a conectar la tierra aquí. Bien, bien, ahí está la tierra. Ahora, vamos ahora a trabajar con los neutrales. Acuérdense que ya el blanco es el neutral. Depende en qué parte en qué parte usted me esté escuchando. Tal vez, yo sé que en algunas partes de México no se utiliza no se utiliza la tierra, se utiliza solamente el negro y el neutral. Y el neutral lo utilizan como tierra, pero bueno, estamos en Estados Unidos y aquí utilizamos neutral. Ahora, hay tres neutrales. Uno que viene de abajo, que es este blanco, porque este enchufe necesita neutral. Bueno, hay que llevarle neutral. Este alambre de aquí viene de abajo, es el neutral que le vamos a llevar para allá. Este otro viene de la luz. Es el neutral que viene de la luz. Y este otro, blanco, es el neutral que viene de la caja de los breakers. Muy bien, entonces tenemos tres neutrales que vamos a ponerlos juntos. Porque el neutral no debe de ponerse en un switch, a menos de que sea un switch que tiene un apagador junto con él. Bien, entonces, puesto que no es un apagador que tenga neutral, que tenga un tomacorriente ahí, pues vamos a ponerlos juntos los neutrales. El que viene de la caja de los breakers, el que viene de la luz y el que viene del enchufe o del tomacorriente que vamos a instalar. Espero que pueda hacer este video un poquito más entendible. Yo sé que ha habido problemas para entender, porque quizás la cámara la he tenido un poco retirada de los alambres, pero bueno, aquí están, miren, los tres alambres blancos que son el neutral junto, el que viene de la luz, el que viene de los breakers y el que va al siguiente enchufe o al siguiente o más adelante. Con esto estoy respondiendo a la pregunta del señor Gorgonio Martínez que me hizo la pregunta, ¿cómo llevar la corriente más adelante? Bien, entonces el neutral
lo ponemos al fondo aquí, así como ya pusimos también el ground. Ahora, aquí viene lo bueno con los alambres negros. Recordemos que el tomacorriente que viene de abajo tiene un alambre negro. Ese mismo alambre negro viene hacia aquí y es este. Hay que llevar la corriente por este alambre al tomacorriente abajo. Ahora, viene otro alambre negro de arriba. Es el alambre que lleva la corriente hacia arriba. Muy bien, entonces, aquí en este punto tenemos que tener cuidado porque podemos muy fácilmente confundirnos. Voy a quitarle este alambrito que lo tenía muy bien. Como dijimos, este debe ir así. Fíjense, este alambre de aquí es el que viene de los breakers. Este alambre, el trabajo de este alambre es darle corriente a este switch para que cuando usted le dé así, prenda la luz. Pero también el trabajo de este alambre es llevar la corriente al tomacorriente ahí abajo. Ya sea que usted lo vaya a poner el tomacorriente aquí abajo o que lo vaya a poner 10 pies, 20 pies, fuera de aquí. Usted lo único que tiene que hacer es traer un alambre como estos que tenemos aquí amarillos, Romex, traer un alambre con tres conductores aquí, entonces hace la conexión que estamos haciendo. Bien, entonces este es el que trae la corriente. Ahora, ¿qué hay de estos dos? Bueno, este de aquí es el que viene de la luz, este. Este va con el switch. Vamos a ponerlo en el switch. Vamos a ponerlo en el switch porque es el que va a llevar la corriente a la lámpara o a la luz. Vamos entonces a conectarlo con el switch. Esta es la corriente y este también va a ir corriente. Bien, entonces on. Como ustedes pueden ver, dice on aquí. On. Entonces está para arriba. Le da para abajo, off. Entonces aquí se apaga la luz. Miren, aquí lo vamos a conectar. Se cayeron los. Muy bien. Muy bien. Entonces ya está este. Ahora vamos a poner. Ahora, cuando nosotros juntamos estos dos alambres, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo ahí es poner directo el alambre que viene de allá de los breakers directo al tomacorriente ahí abajo. Viene directo al tomacorriente. Vamos a ponerlos juntos. Y luego vamos a hacer otra cosa. Ahorita vamos a ver, ahorita les voy a mostrar. Están juntos. Ahora tenemos también. Va a poner la corriente al apagador. Muy bien. Ya metemos este alambre adentro. Bien, ahora conectamos este aquí. Bien, aquí está, miren. Este es el que lleva la corriente. Solamente tiene dos tornillos, como ustedes pueden ver. Y los dos son del mismo color, lo cual quiere decir, son color así como cobre. Lo cual quiere decir que son tornillos con corriente. Uno va a llevar la corriente hacia el foco cuando usted encienda el apagador. Y la va a cortar la corriente cuando usted apague. Ahora, este otro ya conectamos todo y ya tenemos corriente abajo. Si ahorita encendemos
Ahorita encendemos los breakers, entonces ya tendremos corriente en el tomacorriente ahí abajo. Ahora le voy a poner. Maestro, ¿y para qué pone la cinta negra? Esta cinta negra la ponemos porque es para que si llega a haber contacto con los alambres que tienen energía, con un pedazo de metal, ya sea tierra o cualquier otra cosa, no haya un cortocircuito. Por eso es que ponemos esa cinta aislante, porque no queremos que vaya a haber un accidente. También usted puede meter la mano y de repente le pega un toquecito, le da un llegue y se siente sabrosón cuando le agarra la corriente. Ahora, no me canso de decirles que este trabajo es peligroso. Nunca haga este trabajo cuando esté el circuito encendido, porque puede llevarse un tremendo susto. Y hay personas que han muerto. Por eso es vital que tengamos cuidado con eso. Debe de apagar el breaker o el, si es fusible, lo que sea, la pastilla, lo que sea, ya. Apagarlo para que usted pueda trabajar. Ahorita está apagado, por eso no estamos trabajando sin ningún problema. Luego vamos a encenderlo y vamos a ver cómo nos va con el trabajo que hemos hecho. Bien, vamos ahora a instalar el toma corriente. El toma corriente, pues no necesitamos este alambrito porque lo estamos usando en otra situación. Ahora no lo ocupamos. Bien. Bien, vamos a ponerle ahora algo interesante aquí en los tomacorrientes, es que tenemos dos tornillos igual que como vimos allá en el switch. Es un tornillo, los dos tornillos son del mismo color. Este es el lado donde está la corriente. Ahora, esta plaquita indica que usted puede poner su tornillo, su alambre en este tornillo o en este, no importa dónde lo ponga. Esta laminita va a llevar la corriente hacia el otro. Es decir, si lo pone aquí, va a tener energía en este tomacorriente. Pero esta laminita lo va a llevar al otro. Bien, en el otro lado va el neutral y es lo mismo. Tenemos una plaquita aquí que usted no importa dónde ponga su alambre, van a estar los dos van a tener la conexión. Bien, vamos a conectarlo. Primeramente vamos a conectar el ground. A mí me gusta conectar el ground primero. Es una costumbre. A veces pudiera ser que hubiera la corriente de alguna manera se fuera comenzado en algún lado. Alguien prendiera el breaker sin permiso o algo y usted está trabajando ahí. Entonces, si usted tiene el ground conectado, hay posibilidades de que se vaya a tierra todo y no le cause daño. Por eso me gusta siempre comenzar con el ground, o sea, donde está el tornillito verde. Luego comienzo con el neutral. El blanco se pone aquí en estos tornillitos que están un poquito más claros, como color plateados. Y ustedes pueden ver la hendidura esta. El que lleva la corriente es más angostito. El que lleva el neutral siempre va a ser más grande. Esa es una manera de identificar. Cuando usted diga, ay, ¿en dónde va el neutral?
El que tenga más grande la hendidura, ahí va el neutral. Ahí donde va la clavija del neutral. Mira, acá al otro lado podemos ver el color. Es como cobre. Ahí va la corriente. Vamos a conectar la corriente ahí. Espero que este video no se les haga muy largo, muy cansado. Estoy tratando de, como ya dijimos, de dar respuesta a esa pregunta que se me hizo en cuanto a cómo llevar la corriente más adelante. Y de nuevo, me gusta ponerle tape, porque esto asegura que, pues, haya un poquito más de seguridad a la hora de manipular esto. Bien, vamos entonces a meterlo aquí en su lugar. Debería yo de estar usando guantes. Pero imagínense ustedes, si yo estoy usando guantes aquí, yo de verdad que tengo problemas para usar los guantes. Claro que en mi trabajo, yo soy electricista, trabajo como electricista en un lugar. Y bueno, si no me pongo los guantes, cuando estoy trabajando me pueden llegar y los de seguridad y me pueden dar un jalón de orejas. Bien, ahí está, miren. Ahora vamos a poner su tapaderita. Miren. Aquí está su tapaderita, aquí abajo. Vamos a poner su tapadera. No es del color, pero bueno, es tapadera. Bien. Déjenme apretarle un poquito. Vamos a poner ahora la tapadera del switch. Tampoco es del color. Pero bueno, es que no. No estábamos yendo por el. Lo que queríamos era mostrarles cómo llevar la corriente al siguiente. A un lugar más lejos. Podíamos ir al otro lado de la habitación. Fíjense que me gusta ponerlos alineaditos así. Bien, vamos entonces a ver si va a jalar, a ver si va a funcionar el foco y el tomacorriente. Para eso vamos a darle corriente, vamos a energizar este alambre. Por decirlo así, vamos a darle al breaker allá en el panel. Pero bueno, este alambre que tiene aquí no viene del panel, viene de un tomacorriente y solamente vamos a conectar a un tomacorriente y va a venir la corriente aquí. Vamos a ver si funciona. Bueno, no esperaba que le diéramos al switch porque estaba prendido. Vamos a ver si se apaga. Ahí está apagado. La pregunta decía, ¿cómo llevar la corriente más adelante? Ya hicimos la instalación. Pudimos ver, acá tenemos el tomacorriente. Nos dice si hay corriente, miren, aquí hay corriente. Esto nos dice cuando un alambre tiene corriente. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, miren, nos dice que tiene corriente. El foco no tiene corriente, pero miren, déjelo prendo. Mira, ahí está. Sí, ahí tiene corriente, ¿lo pueden ver? Tiene corriente. Ahora déjame apagar el foco, se apagó, lo prende, ahí está. Ahora el otro, el que viene de los breakers, está prendido. No importa que yo apague el breaker, no importa que yo apague el foco, la luz del foco, él sigue con corriente. Esto siempre tiene corriente. También este alambre de aquí, no importa que usted apague el foco y lo prenda, tiene corriente permanente, porque ustedes recuerdan que pusimos un alambrito junto. Venía la corriente de los breakers y nosotros lo conectamos con este alambre que viene del tomacorriente. Y luego le pusimos un pedacito de alambre negro para ir al ¿cómo se llama? Al apagador. Entonces de esa manera es como se hace este trabajo. Así que espero, Gorgonio, o Gregorio, ¿cómo? Gorgonio, sí.
Gorgonio Martínez, espero que te haya servido esta explicación y puedas tú llevar corriente más adelante, ya sea a poner otro tomacorriente más adelante, poner otra luz allá y un otro apagador. Tú puedes hacerlo. Ahora, si tú quieres llevar corriente al... ¿Quieres poner un tomacorriente para conectar el molino de la cocina? Es la manera como se hace. Tú traes, sales tú del tomacorriente, pones del apagador y sales con los alambres y pones un tomacorriente y ahí conectas tu molino. Tu molino lo conectas ahí y aquí lo apagas. Lo prendes y lo apagas. Así como estás apagando el foco. Bueno, espero que les haya servido este video y aprecio mucho el que estén ustedes viendo mi video. Estoy muy contento porque muchos de ustedes se han suscrito y realmente eso me hace muy feliz. Agradezco mucho sus comentarios y hago lo posible por responder a los que puedo. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.